El presidente electo Nayib Bukele ha solicitado a esta asamblea legislativa y a los diputados que se quieran sumar en la transformación del país que se construyan 50 nuevas escuelas que se puedan reconstruir, las que se encuentren dañadas, 5 centros de artes y 14 bibliotecas a nivel nacional en cada uno de los departamentos. Es importante reconocer la nueva forma de hacer política. Hemos escuchado declaraciones de diputados y del diputado presidente de la asamblea legislativa que al parecer al señor no le parece que podamos invertir en la niñez y en la infancia de Salvador, en los hijos e hijas de todos nosotros. Es momento de hacer cosas y cambios que en verdad sean para El Salvador. Y este momento ha llegado. Nayib Bukele ha lanzado este reto a los diputados de la Asamblea Legislativa para que se pongan del lado del pueblo salvadoreño. Así que como ustedes pueden observar, ya cuenta con la firma y con el respaldo de diferentes fracciones. Invitamos a los demás diputados que todavía no se han sumado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del país, que firmen y que den sus votos para empezar a hacer el trámite necesario. Todo lo que se ha dicho aquí son tecnicismos que pueden ser fácilmente superados. Obviamente el Banco Centroamericano no tendrá ningún problema para reorientar todos estos fondos y la Asamblea Legislativa de la Oposición también lo puede hacer. Así que los invitamos a todos los diputados a realizar esta acción de la manera más rápida. Esto es lo que va a transformar el país. Obviamente también va a crear dinero para la Asamblea Legislativa para que pueda construir un edificio digno y seguro para cada uno de los empleados que aquí residen. Así que, por favor, les invito también a los medios de comunicación a señalar cada una de estas acciones porque es de esa manera que nosotros vamos a hacer nación.